Te recomiendo que empieces por el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el Antiguo Testamento Dios nos dice que acabaría con la muerte, pero en el Nuevo Testamento nos dice cómo lo hizo, y es a través de Jesús. Es una manera de que podemos entender su palabra con más claridad al empezar en el Nuevo Testamento. Esto no significa que empezar desde Génesis no sea importante, sino que entenderás mucho mejor todo lo que Dios hizo en nuestras vidas al leer primeramente el Nuevo Testamento, que es la raíz de lo que Dios quiere mostrarnos, la salvación en Cristo Jesús. Pero muy importante es que antes de empezar a leer su palabra, ora y pídele al Espíritu Santo que te guíe y te ayude a discernir su palabra, a entender lo que te quiere decir a través de ella, a que pueda abrir tu entendimiento y así puedas tener una mejor conexión con Él y su palabra, y así puedas dejarte guiar por lo que Él quiere decirte. Cuando tenemos esa disponibilidad de aprender, Dios lo mira en nuestra intención y en nuestro corazón y nos va a ayudar. A lo mejor puede ser difícil al principio, pero debemos ser constantes y no olvidar que siempre Dios estará ahí con nosotros, viendo que realmente tenemos ese anhelo y ese deseo, y nos va a ayudar con su Espíritu Santo a poder entender su palabra poco a poco. No desesperes, anímate, hazlo, es la mejor decisión que puedes tomar, leer su palabra. Pues la Biblia es el único libro en donde el autor está presente cuando se lee. Dios te bendiga.